Bueno, entonces ya el paciente lo hemos recuperado, ¿no? El paciente ya, ya no tiene dolor, no está con hilo, no tiene fiebre. Ya le hemos bajado la amilasa. Chicos, la amilasa hay que pedirla cada 48 horas, no hay que pedir cada día, no baja. Sí, cada 2, 3 días pedimos la amilasa. Va bajando, valor normal 140, 130. Baja de 130, yo por lo menos le doy todavía 24 horas de NPO, ¿sí? Le doy agua, no le duele, comienza ya con dieta blanda blanca e inmediatamente le mando al tratamiento con el cirujano. El cirujano tiene que ver, ¿no es cierto?, en qué momento le va a operar. El tratamiento definitivo de la pancreatitis litiásica de la que hemos hablado es la cirugía. Cuando las piedras de la vesícula son más pequeñas, hay que operarle más rápido, porque hay el temor de que las pequeñas salgan más rápido de la vesícula y obstruyan el colédoco. ¿Cuándo, cómo, por qué? Eso decide el cirujano. Hay algunos que operan después del quinto día de iniciados los síntomas. Y hay otros que esperan 15 días. Dicen, hay que enfriar el proceso. No podemos operar una pancreatitis, sacarle la vesícula en un páncreas caliente. Muchas veces hay que esperar. Como he dicho recién, no depende de nosotros, depende del cirujano. ¿Qué es nuestra obligación del médico internista gastroenterólogo? Calmar el dolor, bajar la fiebre, controlar la dieta, controles de amilasa cada 48 horas o lipasa, una vez que tolera la comida, dieta blanda, líquida, al cirujano. Y si tiene una piedra en la vesícula, RCP, sacamos la piedra y mandamos al cirujano. Ese es el tema del día de hoy de una pancreatitis aguda. La próxima vamos a hablar de pancreatitis y sus complicaciones, necrohemorrágica, pseudoquiste, pancreatitis crónica y terminamos. Ahora les voy a mostrar algunas fotos. Ahí está. Páncreas, Wilson, vía biliar colédoco, ¿no? Pelo de Bater, aquí está la cabeza, segunda, tercera duodenal, conducto colédoco, conducto hepático común, derecho, izquierdo, vesícula, páncreas. Esta es la páncreas, cabeza, esta parte se llama cuello, cuerpo y cola. Wilson va de la cola a la cabeza. Aquí no se ve el Santorini, que solo va del cuerpo. Criterios de Baltasar. Está un poco en desorden. De la clasificación tomográfica. A páncreas normal, cero de score. Aumentado de tamaño focal o difuso, uno de score. Páncreas anormal con inflamación pericopancreática, el C. Dos de score. El D, una colección, hemos dicho, alrededor del páncreas, ¿no es cierto?, intra y extra pancreática, tiene el 3, y el grado E, páncreas aumentado de tamaño, con más colecciones, inclusive con gas retroperitoneal. Esa es la clasificación de Baltasar. Y ahora vamos a ver
según esta clasificación, la necrosis. Cuando es score 0, hay 0 de necrosis. El score 2, que es la inflamación, hay menos del 30% de necrosis. El score 4, de 30 a 50, y más de 50% de necrosis dentro de las complicaciones. Entonces, esta es la clasificación tomográfica de Baltasar. La posición antiálgida, hemos dicho, las rodillas recostadas hacia el tronco, ¿sí? Como abrazando las rodillas, esta es la posición antiálgida del páncreas. Aquí está la inflamación. ¿Ven? La inflamación pancreática. Todo esto que ustedes ven son inflamación. Ahí está otra toma, cabeza, inflamación del páncreas. Los criterios de Danzo al ingreso y a las 48 horas. Creo que dos veces en mi vida he pedido esto, chicos, para que conocerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nos plantamos, la urea, medio interno, ¿no? Acidosis, alcalosis, secuestro de líquido en la páncreas, en el Baltasar E, sin más, menos más de 6 litros. La urea, más de 5, ya está pateando al riñón. La PO2, calcio, menos a 8, etcétera, etcétera. Normalmente no pedimos, más que todo el manejo es clínico por las condiciones económicas. Al ingreso mayor a 50 años, los leucos más de 16.000, la hiperglucemia más de 200, la TGP más de 250-50 y la LDH láctico de deshidrogenasa más de 350 unidades litro, más esto a las 48 horas, ¿para qué? Para ver los criterios. Menos de 3 criterios, 0% de mortalidad. Más o menos de 6 criterios, 50% de mortalidad. Cuando son más de 5, una correlación diferente. Esto, chicos, es para ver el pronóstico de la enfermedad. Ahí está, les he mostrado la inflamación. Aquí está, páncreas inflamado. ¿Ven? Aquí está la inflamación. Generalmente es alrededor de la cabeza. Esa es la clase del día de hoy, jóvenes. ¿Quieren preguntar algo? Doctor, una pregunta. He escuchado hablar de la clasificación de Atlanta y quería preguntarle si es relevante o no. Es relevante, hay clasificación de Atlanta, hay varias clasificaciones de pancreatitis, el Apache 1, Apache 2, que quiere decir estado de salud fisiológica, etcétera, etcétera. Raiza, no he querido entrar a ese detalle porque he considerado que es más de nosotros los especialistas, ¿no? Hay muchas clasificaciones. La de Danzo sigue vigente y la de Baltasar tomográficamente. Hay muchas, inclusive la orina se pide mucho más antes de los síntomas. Alguna enzima. De ahí que no he querido, Raiza, no es que estemos desactualizados. Es más, yo he tenido la oportunidad de conocer a ayudantes de Samsung. Ni él mismo se acordaba los criterios al momento de entrar y a las 48 horas. Hemos dicho, ni nosotros nos acordamos. Entonces, yo sé que es un hecho que no me preguntes de esto, pero tienen que conocer más que todo para el pronóstico. Hay criterios de Atlanta y criterios de Apache 1, Apache 2, Apache quiere decir en inglés, estado de salud fisiológica del páncreas. Ahí, Raiza. Pero como te digo, no he querido entrar más profundamente porque considero que eso es netamente de especialidad. Está bien, doctor. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, el próximo viernes creo que es 29
o 28, no recuerdo, vamos a terminar con complicaciones de la pancreatitis y pancreatitis crónica. Bueno, si no hay más, nos vemos la próxima semana. Buenos días, que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.